Moldova, uno de los países más misteriosos de la ex Unión Soviética. ¿Qué sabemos de este? Aquí hablan un dialecto del idioma romano antiguo, pero aún entienden ruso. Cuando necesita que todo el mundo le entienda rápido, va a escribir en ruso. Aquí producen vino, beben vino y quieren mucho el vino. Putin Vladimir Vladimirovich. Sí, le regalaron esta casa. Y no pueden decidir con quién estar, con Europa o con Rusia. ¿Crees que si los pacificadores rusos se van de aquí, comenzarán a disparar? Moldova puede seguir el mismo rumbo que Georgia. Puede adherirse a la OTAN, etc. Hoy vamos a hablar sobre Moldova. Cada año que vivimos trae mucha felicidad y alegría a nuestro pueblo. Este año se cumplen 30 años de la disolución de la URSS. Hola, bestia está al aire. La URSS ya no existe. Un país se convirtió en 15 países distintos y cada uno de los cuales se fue por su camino. El rumbo de desmembrar el país predominó. En honor a esta fecha, decidí ver qué fue lo que provocó que las exrepúblicas se salieran de la URSS, cómo vivieron estos 30 años y qué es lo que quieren hoy. Moldova es uno de los países más pequeños de la ex Unión Soviética. Solamente Armenia era más pequeña. La población de Moldova durante 30 años de independencia se redujo casi a la mitad. En cuanto al desarrollo económico, es el peor país de Europa. Moldova está entre Ucrania y Rumanía en cuanto a la geografía y entre Rusia y Europa en cuanto a la ideología. Así que decidí ver cómo sobrevive un pequeño pedazo del imperio que se encontró en una encrucijada. Los últimos 30 años fueron difíciles para Moldova. De no ser así, es difícil explicar que en todo el espacio postsoviético, el país formó parte de los 5 peores en cuanto a la agricultura, industria, PIB y crecimiento económico. El asunto en torno a la agricultura resultó peor que en Rusia o Turkmenistán. En cuanto al crecimiento económico, más bajo que Moldova era solamente Ucrania. Veamos cómo se ve este país desde adentro. Antes de empezar, pongan like, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho y por supuesto presionen la campana. Amigos, estoy en Moldova y a mi espalda está un monumento a Esteban el Grande. Es uno de los gobernadores más famosos del Principado de Moldavia. Era un aliado del gobernante de Valaquia, Vlad el Empalador, el mismísimo Conde Drácula. Pero en Moldova, Esteban es más conocido por su lucha por la independencia del país. No sorprende que un monumento a él esté justo en la Plaza de la Independencia. Durante casi toda su historia, Moldova pasaba bajo el poder de uno u otro país, y la independencia del país llegaba solamente durante las cortas pausas entre estos dominios. Hoy les contaré cómo Moldova ganó su independencia la última vez. Por supuesto, se tratará de la independencia de la Unión Soviética. Vamos a ver cómo el país cambió en los últimos 30 años. Si vemos a Moldova, tienen según el índice de la democracia, lo tienen casi igual que los países bálticos. Todo está bien con la sucesión del poder, pero por alguna razón a eso se suma una pobreza extrema. La dependencia de todo el mundo. Cuando uno dice que necesita la libertad y todo eso, le responden, bueno, está Moldova o Ucrania. Tienen elecciones, libertad, y luego... La democracia es una condición insuficiente. Existen muchos países democráticos pobres, no solo en nuestra región, sino también en África. Por otro lado, existe una correlación importante. No existen países ricos no democráticos. Si algún país quiere hacerse rico, entonces todos los países que se han hecho ricos son democráticos. Existen dos excepciones, es el Singapur y monarquías petroleras, que tienen mucho petróleo per cápita. Los demás países desarrollados son democráticos. Pero por supuesto, hay muchos países pobres, democráticos y corruptos donde gobiernan los oligarcas. Moldova es uno de estos países donde había un oligarca, Plahotniuc. Y todo el sistema político estaba lleno, de una u otra manera, de este dinero corrupto. Había muchas fuerzas de izquierda que intentaban luchar contra él, fuerzas proeuropeas que intentaban luchar contra él. Y por fin, apenas hace unos años, consiguieron vencer a Plahotniuc. Cabe destacar que se hizo con el apoyo de Rusia y Occidente.
Pero actualmente se puede decir que comienza una nueva página donde hay una competencia democrática entre socialistas y fuerzas prooccidentales. A lo mejor ahora Moldova puede adoptar el rumbo de Georgia. Luchar de veras contra la corrupción, construir una economía realmente competente. Por supuesto, no hay nada bueno de tener un sistema de poder corrupto aunque cambie en las elecciones. Pero la verdad es que cuando tienen oligarcas, pueden cambiar presidentes. Pero si los oligarcas controlan los partidos políticos y los medios, aunque parezca que tiene elección, en realidad tiene estos titiriteros, como en la película El Servidor del Pueblo. Hay tres oligarcas de sombra que mueven los peones allí. Según yo, eso demuestra muy claramente que hasta que se deshaga de eso, la democracia desgraciadamente no podrá ayudarle a construir una economía competente. Tras la disolución de la Unión Soviética, el dinero y el poder de Moldova llegaron al Estado y también a los oligarcas, justo como en Rusia. Uno de los oligarcas moldavos más destacados fue Vladimir Plahotniuc. Se encargaba del comercio, del negocio petrolero, bancos y hoteles, además de la política y del crimen. Según algunas fuentes, su primer capital lo ganó en una agencia de compañía con prostitutas menores, aunque el propio Plahotniuc asegura que ganó el dinero en un salón de video y etiquetas para el vino. Sin embargo, sus hoteles tienen la reputación de burdeles. En los 2000, Interpol vigilaba a Plahotniuc, sospechando de vínculos con grupos criminales de Solsievskaya. Eso no le impidió entrar en la política y hacerse vicepresidente del Parlamento de Moldova. Se cree que hasta 2019, Plahotniuc era una de las personas más influyentes del país. Incluso iba de viaje al extranjero como representante de Moldova, aunque el primer ministro, Vladimir Filat, le acusaba de delitos. Según la Fiscalía Moldava, Plahotniuc participaba en el robo de $1,000 millones del sistema bancario del país. En Rusia fue acusado en ausencia por preparar un delito, lavado de dinero y narcotráfico. En 2019, cuando el poder de Moldova cambió, Plahotniuc huyó a Estados Unidos. El oligarca vivía en Miami, pero llegó bajo sanciones por actividades de corrupción y luego huyó a Turquía. Ahora Moldova busca su extradición. Pues como que quedó un ástil de otrora imperio, donde quedó simplemente un esqueleto. Y pues ahora, como un estado nuevo, comenzamos a incrementar músculos encima. ¿Sabes? Los ligamentos han de ser nuestra mafia. Ellos fueron quienes se encargaron de todas las entidades públicas y lo conectaron todo y anexaron todo. Y ahora se dedican a lavar el dinero y a la corrupción entre los suyos. Plahotniuc no es el único oligarca que apareció en Moldova tras la disolución de la Unión Soviética. A menudo, objetos culturales importantes e históricos pertenecen a los nuevos ricos, pero los oligarcas no quieren mantenerlos en orden. A mi espalda se encuentra el orgullo de Chisinau, el hotel nacional que solía formar parte del sistema Inturist. Hasta la disolución de la Unión Soviética era el principal hotel y el más lujoso. Aquí alojaban a los extranjeros, había alfombra roja y en las habitaciones refrigeradores, aire acondicionado y teléfonos. Había peluquerías, bares, restaurantes de moda, los llevaban por lugares de interés principales en los microbuses Icarus. Para entonces era un hotel de lujo. Tras la disolución de la Unión Soviética llegó a la degradación. Por un tiempo se rentaba para oficinas, como suele pasar. Había pequeñas empresas en habitaciones, pero no podía seguir así. Estaba pendiente en el balance del Estado y en algún momento decidieron ponerla en subasta y privatizarlo. Eso pasó a mediados del 2000. El inversionista iba a reconstruirlo e invertir allí, pero no invirtió ni un centavo. Los años seguían, el hotel se convirtió en un edificio abandonado. Y desde hace 15 años hay un edificio abandonado en el mero centro de Chisinau. Adentro hay indigentes, borrachos, a veces entran fotógrafos para tomar fotos de algo. Y se ve terrible, sobre todo estos 50 años de Moldova Tour, pues es un monumento a los pasados logros y victorias. El antiguo lugar más lujoso ahora está abandonado y está siendo destruido. Y no está claro qué será de él después. Este edificio no lo cuida nadie, se ha hecho un punto de atracción para los marginados urbanos, drogadictos, indigentes. Aquí se ve muy bien a qué se dedica esta gente. Hay bolsas con quién sabe qué. Hay un número enorme de tubos vacíos de pegamento.
jeringas, botellas. Pues desgraciadamente no es el lugar más agradable. Obviamente, tras ganar el poder, los oligarcas intentan mantenerlo a cualquier precio, incluyendo la destrucción de la libertad de expresión y los medios independientes. Por ejemplo, nuestros medios no son nada libres. Aquí no hay ni una fuente de información, ni canales de televisión, ni tampoco blogger significativo. Nada, es una lista vacía. Por eso, los que tenían dinero en algún momento, con eso pudieron ganar muchísimo. Sus hijos, sus nietos, son muy adinerados. Plahotniuc tiene una villa en Suiza, justo en el lago de Ginebra. Lancé una revista, le puse el nombre de Beskultur y empecé a tomar fotos de todo, tal como es. Todo lo que veía. ¿Y qué me dijo mi maestro? Que eso es cultura y no lo estudiamos. Ve a política, vete mejor a la televisión. Tenemos conocidos allí. Todo nuestro periodismo son mujeres que querían estar en la televisión y hombres que sabían cómo sacar el dinero a través de estos canales de los políticos. ¿Qué tan libre es Moldova hoy en día? No es libre, para nada. No es libre en absoluto. Para entender en qué estado se encuentra el país, hay que ver a su capital. Por eso, empecemos la inspección de Moldova por Chisinau. Chisinau es una ciudad muy soviética. Prácticamente todos los edificios que vemos aquí fueron construidos durante la época soviética. En cuanto al urbanismo, no es la más urbanizada, pero durante los últimos años aquí ocurre la transformación de las calles, construyen espacios públicos, colocan bancos, amplían las aceras, plantan árboles, todo es muy de moda, igual que en Europa. Al mismo tiempo, en el centro vemos, hay mucho patrimonio soviético destruido, por ejemplo, esta fuente de concreto enorme. Es una taza de flores con un mosaico adentro, y aquí había una fuente y uno podía caminar por puentes, pero nadie cuida la fuente. Y es raro, da la impresión de que los moldavos se avergüenzan de su pasado soviético y no se dan cuenta de los objetos interesantes que podrían restaurar. Y justamente a 50 metros de aquí se encuentra un macizo con estrellas de la Unión Europea. Este macizo, a diferencia de la fuente, sí está cuidado. A mi espalda se encuentra la central principal de trenes de Chisinau. Lo interesante es que fue construido justo después de la guerra, en 1948, y lo construyeron alemanes presos, como solía ocurrir en aquella época. Se realizó según el proyecto del arquitecto Chuprin, pero lo más interesante es que el consultor principal a la hora de elaborar el proyecto fue Alexei Chusev. Puede sonar familiar, fue un destacado arquitecto soviético. Según su proyecto, se construyó el mausoleo de Lenin, al igual que el Hotel Moskva y el edificio de la central de trenes de Kazán. Alexei Chusev, por cierto, nació aquí en Chisinau, a finales del siglo XIX y más tarde se fue a estudiar a San Petersburgo. El edificio fue construido en un estilo ecléctico, fue reconstruido en numerosas ocasiones, pero llegó a nuestra época en un estado bastante bueno. Lo interesante es que aunque Chusev haya nacido en Chisinau, aquí no construyó nada destacado. Existen solo algunos edificios que no son muy interesantes desde el aspecto de la arquitectura. Pues la central es bonita, y lo más importante es que más o menos la conservaron. Evidentemente cambiaron las ventanas, reconstruyeron algo adentro, pero en general, el edificio llegó a la actualidad desde el año 48. Lo curioso es que en la fachada hay unos medallones con la hoz y el martillo. Intentaron borrarlos durante la descomunización. En algunas partes lo lograron y en otras todavía se ven. Esta es una construcción realizada más tarde con un mosaico soviético, ha de ser de los años 70. Y otra cosa muy típica es que este mosaico es el más bonito de lo nuevo que estuvo construido aquí. Al menos tiene algo de trabajo, es agradable de ver. Pero de nuevo, los moldavos se avergüenzan de la belleza soviética, así que anexaron una rara cafetería. Asquerosa, sucia, desagradable, tapando la belleza que tenían con vergüenza. Un indicio de la época son tiendas de segunda mano. Una estaba en el edificio cerca del terminal, aquí al parecer había una sala de espera, tal vez una cafetería, y ahora hay una tienda de segunda mano. En cuanto al comercio, se ve que la población es pobre, se ve que venden algo en cada rincón, de nuevo el territorio no está cuidado, y esto pasa por todo Chisinau. ¿Y qué es eso?
Son empresas privadas. Ah, ya. Ahora vendrán para decir, ¿por qué está tomándome foto? ¿Cómo cree? Es director de esta empresa. ¿Y qué había aquí antes, durante la época soviética? ¿Qué? ¿Qué había aquí durante la época soviética? Pues, ¿cómo que qué había? Si tengo su edad. Ah, pues se ve como un director. Tiene un buen traje. Trabajo en ferrocarriles. Ah, entiendo. Bueno. En 2013, en la plaza adyacente al terminal, fue instalado un monumento a las víctimas de la deportación soviética que ocurrió luego de la Gran Guerra Patria. Este monumento también lo llaman el Tren del Dolor, porque la gente apegada unos a otros recuerda la silueta de un tren. Durante la Segunda Guerra Mundial, un 70% de la construcción en Chisinau fue destruida. Y tras finalizar la guerra, el nuevo plan general fue elaborado por el mismísimo Alexei Chusev. Pero su plan no podía hacerse realidad. La ciudad estaba siendo construida en los años 60. Aquí venían arquitectos de toda la Unión Soviética. Y fueron ellos quienes formaron la Escuela Local de Arquitectura y dotaron a la ciudad de esa imagen por la que muchos quieren a Chisinau. Hoy día, desgraciadamente, cada año se vuelve peor y peor porque los edificios históricos no se conservan, el plan general no se realiza, solo la construcción caótica por toda la ciudad, hay edificios nuevos por donde sea. Es normal que aquí surja esta casa, allá aquella, que la reconstruyan, aparezcan ampliaciones de edificios históricos, todo está lleno de publicidad. Además, se agrega el estacionamiento caótico por el que la ciudad no se siente para nada. Si durante la época soviética mantenían el orden de alguna manera, tras la disolución comienza la anarquía. Algunos dividían el poder, otros el dinero, y a nadie le importaba lo que ocurría en los patios comunes. En este periodo de anarquía, prospera la ocupación, ampliaciones, que es justamente lo que vemos aquí. Es un edificio común de 5 pisos que creció allí arriba como si fuera un hongo. Allí más adelante construyeron un chalet justamente sobre el techo de un edificio común de 5 pisos. Hay muchas casas de estas en Moldova. Aquí es muy interesante. Al parecer es un edificio antiguo. Aquí está siendo construido un templo. Hay casas particulares. Y alguien agarró e instaló un edificio de múltiples apartamentos. Y todo eso está en un solo rincón. Ya no quedan plazas en la acera. Aquí se ve bien cómo entre casas particulares comienza a crecer casas de numerosas plantas y numerosos apartamentos. Por supuesto, nada se cumple aquí. Simplemente alguien compró terrenos y decidió construir un edificio de muchas plantas. Lo más triste es que lo construyen con materiales más baratos, sin pensar en la imagen de Chisinau, en cómo es la arquitectura, qué cara tiene la ciudad, ni cómo será percibida. Solo se sientan y se ponen a pensar cuánto costará el metro cuadrado. Aquí alguien hizo otra ampliación. Otra casa. Aquí ya no se puede pasar porque todo está construido. Por mucho que Moldova busque ser parte de Europa, no puede escapar del pasado soviético. Es una historia única que aquí esté una casa de 2 plantas de la época de Stalin. Pero nos interesa el balcón, porque aquí se conservó el propio balcón, se conservaron los modillones sobre los que se ajusta, y se conservaron las columnas, que son de madera. Ahora es poco común encontrar algo así, porque todo el mundo reconstruyó y derrumbó todo, y aquí por un milagro el balcón se salvó. Aquí se construyó toda la casa, incluso la puerta. Ahora en las llamadas Stalinkas de la época de Stalin, es prácticamente imposible ver una puerta original. Es interesante porque se ve cómo antes ponían tanta atención en los detalles, cómo hacían las puertas. Y aquí, por un milagro, todas las decoraciones, todo está en su estado original. ¡Ah, es una residencia! Entiendo, ese es el secreto de la conservación de toda esta belleza. Es una residencia. ¡Es la puerta de la ciudad! ¡O la puerta de Chisinau! Probablemente el objeto más conocido de la arquitectura. 2 edificios de 24 plantas, construidos en 1986. Aparecen todas las postales. Es la famosa imagen de Chisinau. Fue construido en forma de puertas que se abren. Cada persona que venga a Chisinau las atraviesa sin falta, porque es el camino del aeropuerto al centro de la ciudad. Y es el símbolo de Chisinau. Por supuesto, tenía que ser de mayor escala, pero la perestroika se lo impidió.
Fueron construidos según tecnologías más avanzadas, con plan único. Los apartamentos tenían dos balcones, ascensores veloces. Ahora estas casas ya no son tan de élite como solían serlo antes. La gente se queja de que llevan mucho tiempo sin obras capitales, de que requieren cuidado, pero nadie se encarga de estos. Sin embargo, como símbolo de Chisinau, todavía están allí. ¿A qué se dedicaba la gente aquí? Trabajaba en la planta Moldav Gidromaj. Se dedicaban a producir las bombas para su Moscú. ¿Para nuestro Moscú? Para su Rusia. ¿Y qué tal? ¿La planta funciona ahora? Apenas funciona. ¿Por qué? Ya saben por qué. Por la democracia. Cada quien, el que quiere, paga. El que no quiere, no paga. Pero mire, la gente construyó ampliaciones durante la democracia, ¿verdad? Sí. Antes estaba prohibido, durante la época soviética. Nosotros también lo hicimos. Ustedes también lo hicieron. Es decir, aún así tiene sus ventajas. Pues sí, para nuestro bien. Aquí construyeron encima apartamentos enteros. No solo cubrieron de cristal y ampliaron los balcones, sino hay entradas separadas, aparecen casas nuevas. Para Chisinau no es una situación normal porque los edificios del centro están más o menos bien. Se puede ver imágenes así en Armenia, Georgia, allí justamente construyen casas encima. En Chisinau no es así, pero solían ser residencias y la gente decidió mejorar de alguna manera las condiciones. Por eso aquí se anexan cuartos, de hecho se construyen apartamentos, estos edificios de 5 pisos se amplían, se inflan con metros cuadrados. Moldova cumple 30 años de independencia este año, ¿verdad? ¿Y qué tal los 30 años? Peor. ¿Se hizo peor? Vivíamos allí como si fuera un paraíso. ¿Y qué expectativas tenía hace 30 años? Esperábamos algo mejor. Ya. Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitó. Sí, y ascendió. Sí. Así dicen hoy día. Bueno, veo que se divierten aquí. Ya les dejaremos. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Moldova empobrecida no tiene fuerzas ni para mantener en buen estado los distritos residenciales. Y ni hablar de los edificios menos útiles. Por más lujoso que sea el patrimonio soviético, simplemente está abandonado. Hasta 1982, Chisinau no tenía su propio circo y todos los espectáculos se celebraban en circos ambulantes. Pero en 1966, en honor al aniversario de los 530 años de la capital moldava, Moscú asignó a Chisinau el dinero para la construcción de un circo grande y bonito. Está aquí a mis espaldas. Precisamente en 1982 fue construido. El circo era espectacular. Aquí se hacían hasta 50 o más espectáculos al mes. Era un récord para la URSS. Ningún otro sitio acogía tantos espectáculos como Chisinau. La mayoría de los circos construidos en la Unión Soviética eran comunes. Pero los arquitectos moldavos consiguieron convencer a Moscú de que el proyecto era único. Precisamente este proyecto único fue construido en forma de canasta que reúne a los espectadores. Pero tal como ocurrió con muchas construcciones soviéticas tras la disolución de la Unión Soviética, el circo fue abandonado. Ya cada vez quedaban menos espectáculos y en algún momento se ha abandonado. Se rompieron las ventanas, el edificio comenzó a destruirse y ahora se encuentra en un estado semi-abandonado. Se ve como abandonado, pero dicen que a veces se celebran espectáculos, incluso hay un letrero con dirección a la caja. Aunque el edificio se ve abandonado. Miren, aquí hay una escultura espectacular, en forma de dos acróbatas que saludan a los visitantes. Pero una de las esculturas está decapitada. Por cierto, este grupo de esculturas es lo único vigilado de este edificio, pero no pudieron protegerlo. Uno de los payasos no tiene cabeza. Aquí a mis espaldas aparecen los principales lugares de interés de arquitectura de Moldova. Entre ellos aparece el circo, que hoy está abandonado y casi no se utiliza. Por eso es una situación tan paradójica, porque si en el siglo pasado los arquitectos locales tenían que convencer al ministro de Cultura de la Unión Soviética que no les coloquen un proyecto común, sino que inviten a los arquitectos y hagan algo suyo y único. Si aquí venían distintos arquitectos que creían construir una ciudad interesante y única,
e incluso con recursos muy limitados intentaban destacar lo único que tienen las culturas locales. Y hoy día, cuando al parecer todos los materiales y arquitectos están disponibles, no hay restricciones, uno puede hacer lo que quiera. La gente empezó a construir cajas típicas y patéticas, que desde el punto de vista de la arquitectura son peores que Khrushchevkas, las cuales todo el mundo al verlas se tapa la nariz diciendo ¡qué horror! Bueno, ese qué horror, amigos, está detrás de mí. Chisinau local, por supuesto, no impacta a la vista, pero eso no sorprende, su historia no es nada rica. Chisinau se ha hecho ciudad solo en el siglo XIX con el Imperio Ruso al poder. En aquel momento, menos de 20.000 personas residían allí. ¿Cómo una ciudad tan pequeña se hizo centro de toda la gobernación de Besarabia? Dicen que comerciantes locales dieron un buen soborno a funcionarios locales. Así fue como Chisinau se volvió el centro de Moldova actual. Pero la historia del país comienza en lugares completamente distintos. Este sólido edificio a mi espalda es el fuerte de Soroka. Fue construido por aquel luchador por la independencia, Esteban el Grande, en el siglo XV. Estas fortalezas eran construidas a orillas del Dniester para defenderse de los tártaros. En el siglo XV este fuerte era de madera, Esteban construyó tres fuertes de estos. En el siglo XVI ya fueron de piedra. Actualmente en el territorio de Moldova se encuentra solo una y otras dos están en Ucrania. Y Ucrania está a tiro de piedra porque la frontera pasa por el Dniester. Se ve la orilla ucraniana. La frontera aquí es muy interesante porque no tiene cercos comunes, cordones, zona fronteriza, alambre de púas, ni tampoco señales de advertencia. Al parecer, aquí está el río, uno salta y ya está en el territorio ucraniano. Esto lo aprovechan los contrabandistas porque aquí, debajo del Dniester, hay mangueras tendidas y otras cosas. Por supuesto, nadie va a enseñárnosla. Pero la población local vende gasolina barata, cigarrillos, todo este contrabando pasa también por esta frontera. El primer estado en el territorio de Moldova actual surgió en el siglo XIV, pero en el siglo XVI el país fue conquistado por los turcos. Rusia llegó a esta tierra tras la guerra ruso-turca en 1812. Aquel entonces el Imperio Ruso ganó la parte oriental del Principado de Moldavia entre los Montes Cárpatos y el Mar Negro. Esta parte la llamaron Besarabia. Mientras tanto, la parte oeste del Principado de Moldavia posteriormente se reunió con Valaquia y se convirtió en Rumanía. Así que la actual Moldova es solamente la mitad de la Moldovia histórica. Aquella mitad que Rusia obtuvo en algún momento. La otra mitad pertenece parte de Rumanía. Luego de la revolución en Rusia, Besarabia se unió con Rumanía para formar un solo estado. El país permaneció único desde 1918 hasta 1940. Pero en la Unión Soviética se creía que Rumanía simplemente conquistó Besarabia. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética apareció la autonomía moldava dentro de Ucrania. Y surgió en la orilla izquierda del Dniester, en Transnistria actual, donde jamás ha habido Principado de Moldavia. Esta autonomía surgió en 1924 y siguió existiendo hasta 1940, cuando la Unión Soviética le obligó a devolverle Besarabia. En la Unión apareció varias Moldavias que de plano eran unidas en una. Asimismo, el 2 de agosto de 1940 surgió la República Soviética Socialista de Moldavia, la República número 12 de la Unión Soviética para aquel entonces. Moldavia, como parte de la Unión Soviética, era una república agrícola, pero con una especialización. Si el trigo llegaba a Rusia de Ucrania y el algodón de Uzbekistán, Moldavia cultivaba las uvas. Durante la época soviética, la república construyó dos plantas de vino más grandes del mundo. Eran Mili Stimish y Krikova. Ahora estoy al lado de los viñedos de Krikova y debajo de mí está un túnel. Pues los túneles aparecieron ya en el siglo XV, pero comenzaron a producir el vino en los años 50 del siglo pasado. La bodega de Krikova era famosa por toda la Unión Soviética. Todo el mundo bebía este vino. E incluso aquí estuvo Yuri Gagarin luego de su famoso vuelo al espacio. Dicen que pasó en estos sótanos 2 días. Sí, es el primer cosmonauta. Una personalidad de escala mundial, que visitó la República Soviética Socialista de Moldavia en octubre de 1966. Tenía una visita de 3 días a la República. No podía menos que visitar los sótanos de Krikova.
Y lo más interesante es que cuando dejaba una nota en nuestro libro para distinguidos visitantes, luego de sus palabras indicó la fecha, el 8-9 de octubre de 1966. Porque así era, llegó el 8 de octubre y salió el 9. Y saliendo dijo, y no le dolía la cabeza. Estaba un poco mareado, eso es normal, ha de ser por los cambios de temperatura, de los cambios de altura. Es lo que afecta a la gente que sale de Krikova. Saliendo dijo una frase genial, fue más fácil despegar de la Tierra que salir de los sótanos de Krikova. En los sótanos de Krikova también se puede encontrar colecciones de vinos que pertenecen a distintas personas famosas. Por ejemplo, hay un estante de Vladimir Putin. Pero cabe destacar que no es su vino personal que trajeron aquí, sino los regalos que Krikova hace a distintas personas y aquí mismo los guarda. A lo mejor algún día Putin viene aquí por su vino. Lo espera literalmente debajo de mí. Fíjense que algunas casas tienen banderas especiales y letreros. El caso es que, como somos una empresa pública, nuestros estadistas tienen derecho y posibilidad de entregar a sus distinguidos visitantes como regalo tal o cual casa. Este estante se llama casa. Así que esta casa pertenece a Alexander Lukashenko. Sí, pertenece a Alexander Lukashenko. Tiene el certificado correspondiente y nuestra contaduría lo tiene registrado como el vino del señor Lukashenko que tenemos guardado temporalmente. Probablemente vendrá algún día. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros y recoger cualquier botella que esté en su colección. Alguna vez lo ha hecho. A lo mejor por teléfono ha dicho, envíenme un par de botellas de mi colección. Alexander Grigorievich, personalmente durante los últimos 21 años, digamos, cuando le regalaron la colección y hasta hoy no se ha registrado ni una petición suya. A ver, Vladimir Vladimirovich. Sí. Miren, Putin Vladimir Vladimirovich. Sí, recibió esta casa como regalo siendo primer ministro de la Federación Rusa en 2008. Aquel entonces primer ministro de Moldova, Zinaida Gresiani. Por cierto, Vladimir Vladimirovich una vez lo utilizó. No fue tanto él como su homólogo presidente de Moldova. En una de sus visitas a Moscú le entregó varias botellas de esta colección para recordar que existen. Es decir, el vino es bueno, el vino es excelente. Una de cada dos botellas de vino y una de cada tres de vino espumoso que se consumía en la Unión Soviética fue producida precisamente en Moldavia. ¿Cómo cambió la situación en cuanto a la producción? ¿Cuánto había en el auge durante la época soviética? El auge fue en 1985-1989. A pesar de que durante 1985-1987 teníamos nuestras propias dificultades relativas a la ley antialcohol, el auge fue en el año 85, para que se dé cuenta de lo clásico, fue producido y vendido casi 4 millones de botellas de espumoso clásico. Para comparar, el año pasado vendimos 400.000. 10 veces menos. Sí, 10 veces menos. Aquel entonces teníamos la economía de plan de la Unión Soviética, y el plan no consistía de lo que podíamos producir, sino de lo que necesitábamos. En aquella época se denominaban los planes y eran cumplidos. También había ventajas. En 1985, Moldavia Soviética ocupaba el sexto lugar del mundo en cuanto a territorio de viñedos. Eran casi 2.000 hectáreas, 197, 193. Y luego, cuando en el año 86-87 la campaña comenzó a terminar, más de un 30% de los viñedos fueron cortados. ¿Qué pasó en los 90? ¿Qué ocurría aquí luego de la disolución y la independencia? Era una catástrofe, al igual que en todo el territorio del espacio postsoviético y de la Unión Soviética. La caída de la economía, de la producción, una gran cantidad de personas se iba, nadie podía cuidar ni siquiera lo mínimo que quedó, perdimos los mercados, aparecieron nuevas condiciones económicas desconocidas para nosotros, así que desde 1991 hasta el 95 era un periodo muy difícil. Y solamente a principios del 2000, el sector vitivinícola comenzó a recuperarse poco a poco. La producción, procesamiento de uvas, que de nuevo fue afectado ya en 2008, con la siguiente devaluación y antes por el embargo de 2006 y de 2005, lo que perjudicó mucho la producción del vino.
Para comparar, en 2005 Moldova envió solamente a la Federación Rusa alrededor de 320 millones de botellas. Y en 2006 eran cero. En 2006, Rusia introdujo el embargo a las importaciones del vino moldavo. El doctor principal, Gennady Anichenko, lo argumentó con el contenido elevado de pesticidas. La prohibición se introdujo en primavera. Y en otoño, Vladimir Putin, junto con su homólogo moldavo, Vladimir Baronin, acordaron cancelarla. Sin embargo, vinicultores moldavos tuvieron que someterse a trámites adicionales de Rospotrebnadzora. Al final, siete productores del vino moldavo lograron volver al mercado ruso, dos de ellos con sede en Transnistria. Desde entonces, la situación ha cambiado varias veces, y la prohibición sigue sin ser levantada completamente. Según yo, el embargo no ha sido levantado completamente. Parcialmente. El caso es que para el momento existen ciertos acuerdos entre la República de Moldova y la Federación Rusa. Existe una serie de productores que tienen derecho a transportar su producción al territorio ruso, incluido Krikova, no son muchos. Luego del primer embargo de casi 180 plantas que había, quedaron unas 60. Las plantas que trabajaban únicamente para el mercado ruso se cerraron. ¿Fue por el embargo que Anichenko introdujo en aquel entonces? ¿Fue una decisión política o había premisas reales? Eso se introducía bajo el pretexto de que la calidad no era buena. Sin duda alguna, actualmente la calidad es mucho más alta de lo que era en 2005. No puedo decir que en 2005 era tan baja para introducir sanciones tan rotundas. Pero reitero, no puedo juzgar. Pero seguramente tuvo un impacto positivo sobre el desarrollo de la vinicultura en nuestro país. En cuanto a nuevos mercados, si a principios del 2000 Rusia era el mercado principal de realización del vino, sí. Allí vendían casi el 99%. Sí, casi, 85, 87. ¿Cómo es la proporción ahora? Pues Rusia no entra ni siquiera en el top 5 de nuestros socios, del país ni de nuestra empresa. Ahora Rusia consta alrededor del 10 o 11% del volumen total. ¿Quién es el número uno ahora? Pues depende para quién, ahora tenemos varios. Para nosotros es la vecina Rumanía. Aparte de Rumanía, ¿quién está en el segundo lugar? De momento para nosotros es Kazajistán. ¿Kazajistán? Sí, tenemos casi 1 millón de botellas, alrededor del 9% del volumen total. Belarus también está cerca, al igual que China. ¿Los chinos le compran? Sí, los chinos compran. A pesar de la pandemia, tenemos dinámica positiva. Son más de 600.000 botellas y existen perspectivas de crecimiento. Obviamente, luego de tomar vino, comer sería una buena idea. Y de una vez conocer cómo se ve la cocina moldova rural. Entonces, eso es una masa muy fina. Sí. Estas serían patatas. Sí, son patatas. Ah, ya, salió algo. Y ahora las ponemos aquí. Estupendo. Y luego, ¿cuánto llevan cocinándose? Pues unos 40 minutos. ¿40 minutos? Sí. Tenía hambre, creía que iba a ser puff y ya, ¿y no? Ah, ¿y placintas llevan patatas o brinza queso de ovejas? ¿Es brinza o queso cottage? Es queso cottage. Los cocinamos con patatas y brinza. Y el queso cottage viene aparte. La aldea tiene futuro. Todo el mundo dice que los moldavos se van, no hay trabajo, pero dicen tenemos tierra, economía agrícola y por si acaso vamos a cultivar algo. No sé, las uvas, cocinar, pues con la agricultura sobreviviremos. Pero ahora estamos en el siglo XXI. Y hoy día las tecnologías altas, un sector un poco distinto,
Y es difícil competir con agricultura contra todo eso. Las aldeas no podrán sobrevivir con agricultura, la competencia es enorme. Los productos se importan de donde sea. Es decir, los mismos turcos o alguien más. Todo el mundo trae todo. Si un coche va por la aldea y en la aldea grita tomates, pepinos, calabacines, papas, y eso pasa en la aldea, un auto pasa y lo ofrece, es la muerte de la aldea. Entonces, las aldeas de Moldavia, y no solamente de Moldavia, de todos estos países que se desarrollan de la ex Unión Soviética, sobrevivirán solo del turismo. Cuando cada aldea, cada país es interesante a su manera, la gente sin saber cómo va a desarrollarse y si es posible que circule tal como lo hacía antes de la pandemia. Pero sobrevivirán solamente las aldeas cuando lleguen los turistas a vivir en estas. La gente empezará a vender no solamente los tomates en cajas o en camiones. Y alguien la detendrá en la aduana. Hay embargo, está prohibido. ¿Me entiende? Sí, sí. Y viene gente. Por ejemplo, vino una mujer rica de Rusia y dijo, mira, qué buena idea. No que uno vaya y le detengan con fruta en la frontera que no es buena, sino que la gente venga a comerla aquí en el lugar. ¿Entiende? Entonces las aldeas sobrevivirán. A ver, ¿es una casa tradicional moldava? Sí. Sí, estamos en Casa Mare. Es una casa construida hace unos 100 años. Miren, esta viga es entera, de 10 metros. La construyeron a mano en un bosque y así la colocaron. La gente hacía todo a mano. Con estas paredes, todo está hecho de piedra y barro. Estos declives para que haya luz en la casa. Y el piso es de barro. Aquí está el barro. Ah, el piso está hecho solo de barro. Sí, no hay tablas ni nada. No, nada. Aquí había una habitación para huéspedes. Aquí recibían visitantes. No tiene calefacción. ¿Y en invierno? En invierno tampoco. Aquí en general las paredes son gruesas, ¿verdad? Sí. Aquí entraba el aire, pero no hacía calor, como en los restaurantes actuales o donde la gente dormía. Aquí se sentaban a hablar. Aquí está la estufa sobre la que dormía la gente, hacían niños, aquí comían y lo hacían todo. Estaban en Casa Mare solo cuando venían huéspedes, y aquí ocurría todo, toda la vida. ¿Ven esta estufa? Así es. Vamos al sótano. Sí, estará sorprendido allí. Es un verdadero sótano. Sí. Mermelada, marinados, compotas. Tenemos latas distintas. Las azules son de pimiento picante. Azules, mermeladas distintas. Esta es de mora, esta de frambuesa. Esta de pétalos de rosa. Esta de cerezas. Antes de que aparecieran estos métodos de conservación, eran marinados en barriles, no había envases ni nada. Y luego aparecieron, durante el socialismo aparecieron. Huele como la sauna. En Rusia no hay nada de eso. Prosuape es una toalla que se regala en las bodas, como dote. Es hecha toda a mano. Cualquiera de ellos, tenemos cientos. Cada centímetro de esta tela está hecho a mano. Nadie nunca lo haría así jamás. Ya, se acabó. Moldova es un país pequeño. Se puede llegar rápidamente a cualquier parte, si las carreteras están bien. En Moldavia actual, la situación con las carreteras es totalmente deplorable. Simplemente no hay. Puede ser una tierra, un asfalto viejo que existe desde los tiempos soviéticos, pero algunas carreteras son buenas. El asfalto es estupendamente liso, separadores, todo como en Europa. El secreto de esta maravilla moldava es sencillo. A mi espalda se encuentra una pancarta donde dice que el dinero de este milagro moldavo lo asignaron los estadounidenses. Les agradecemos que en algunas partes podemos pasar sin tener miedo de ponchar una llanta. Amigos, como suele pasar, en aras de tomas impactantes, un vuelo bonito, tuvimos que dañar el dron un poco.
Iba a volar sobre los árboles hacia el atardecer, pero el dron se estrelló contra el árbol y se atoró en la cima. Lo encontramos y ahora tenemos que subirnos. Uy, uy, uy. Evitemos el segundo accidente por hoy. Escriban en los comentarios quién podría enseñar a Ilya a subir árboles. ¡Ay! ¡Tengo poca experiencia! ¿Y luego qué hago? La verdad es que nunca me he subido a un árbol. Debo decirte que cuando era chico, caí del árbol. Menos mal que no sea un secoya. Discúlpame, arbolito. ¡Ahí voy, bebé! ¡Mi precioso! ¡Bueno, amigos! ¡El dron fue rescatado! Bueno, amigos, son costos de producción. Todo por tomas bonitas. Es buena hora de poner un like. Durante las primeras décadas del poder soviético, Moldavia se retrasaba de otras repúblicas soviéticas. Sin embargo, luego pudo alcanzar el desarrollo considerable. En los años 70, Moldavia se encontró en los líderes de la URSS en ingresos per cápita. La población de la república se duplicó por una alta natalidad. Surgieron 10 ciudades nuevas. En la república incrementaba la agricultura y el sector industrial fue construido desde cero. Gracias a estos éxitos económicos, en la República Socialista de Moldavia no había fenómeno soviético de disidencia. Aquí los clubs informales aparecieron solo durante la perestroika y aún así estaban bajo el control del Estado. Sin embargo, Moldova no pudo evitar el aumento de la ideología de despertar nacional. En 1989, en la República surgió la organización Frente Popular de Moldova. Sus miembros exigían la autonomía política y económica de Moldova, querían volver el idioma moldavo al alfabeto latín, y en agosto de 1989, el Frente Popular organizó la Gran Asamblea Nacional. Su número de miembros se estima en 500.000 personas. Dicen que en las manifestaciones gritaban "agarra tu maleta y vete a Rusia". Pero su objetivo no era expulsar a los rusos, sino independizar a los moldavos. Pero todo eso ocurrió paulatinamente, poco a poco. Gorbachev transmitía programas como Proyecto Perestroika y poco a poco se acercó a que todo ha cambiado. Todo se derrumbó y no estaba consciente de eso. Y yo estaba en la música, iba con mi guitarra. Y recuerdo una multitud enorme en la plaza de nuestra Asamblea Nacional, cerca del Monumento Esteban, donde a una gran velocidad se metieron los paracaidistas con la bandera soviética. Sí había manifestaciones, pero no las atendíamos. Les golpearon en la cara. ¿A los paracaidistas? Sí, a los paracaidistas. ¿Por la bandera soviética? Sí, todo eso se mezcló. El 31 de agosto de 1989, el Consejo Supremo de la República Soviética Socialista de Moldavia reconoció el idioma moldavo como nacional, conservando el ruso como idioma de comunicación internacional. Además, se tomó la decisión de pasar el idioma moldavo al alfabeto latín. En febrero del año 90, el Frente Popular obtuvo un cuarto de los votos en el Consejo Supremo. En abril del mismo año, en la República apareció la bandera azul, amarilla y roja, que sigue siendo nacional en el país. En mayo, Mircea Druc, del Frente Popular, encabezó el gobierno de Moldova. El 23 de julio, la República anunció su soberanía, pero dejó de ser parte de la URSS solo luego de la revuelta de agosto de 1991. En aquel momento había un plan de convertir la URSS en la Unión de Estados Soberanos, pero solo 9 de las 15 repúblicas aceptaron formar parte. Moldova no estaba entre ellas. El 27 de agosto de 1991, el país declaró su independencia. En este lugar estará instalado un monumento a la ocupación soviética y al régimen comunista totalitario. Así es este letrero sobre la piedra. Durante la época soviética aquí estaba un monumento a Lenin. Tras la disolución de la Unión Soviética, este monumento sufrió vandalismo, lo cerraban con publicidad y lo que sea, pero al final lo eliminaron por completo. Y ahora quieren instalar aquí un monumento a las víctimas de las represiones de Stalin.
Todavía no se sabe cuándo va a pasar, el letrero está allí desde hace mucho y todo el mundo está acostumbrado de que aquí está esta piedra. Por cierto, es interesante que aquí durante un tiempo estuvo un monumento a Fernando I, el rey de Rumanía. Estuvo allí solo por un año, del 39 al 40, porque en 1940 la Unión Soviética y Alemania firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop. Así que Moldavia forma parte de la Unión Soviética, aquí viene el poder soviético, y primero que nada derrumba el monumento a Fernando I. Durante varios años no sabían qué hacer con este pedestal, aparecían varias ideas de qué monumento colocar allí al final, como es la Plaza Central, aquí colocaron al abuelo Lenin. La salida de la URSS para muchas repúblicas no era solamente una fiesta, sino también un shock. Sobre cómo lo percibió Moldova, conversé con el segundo presidente del país, Petru Luchinsky. Entonces en 1989, aquí tuvieron lugar unos acontecimientos que salieron fuera de límites, es decir, los jóvenes salieron a manifestar, la gente lo hizo por sus ideas de valor nacional, de recuperar las tradiciones, etc. Se acostaron frente a los tanques y asimismo socavaron la marcha. Dos días después, el Ministerio del Interior fue atacado. Una parte estuvo en llamas, etc. ¿Cuándo fue eso? Fue en 1989. Esta fue la última gota. Lo que pasó era esperado para usted. Me refiero a la disolución de la Unión Soviética. ¿Cuándo se dio cuenta de que ya no se puede salvar la Unión Soviética? Es curioso. El caso es que no era tan esperado como lo dicen algunos, que lo presentían, etc. Se sentía que llegarían momentos de transformación, de algunos cambios de relación en la propia Unión Soviética, en el Estado, pero que haya disolución de la Unión Soviética. Como argumento, puedo decir una cosa. Los estadounidenses, ni los alemanes, nadie. El 28 de noviembre, Helmut Kohl, ya cayó el muro de Berlín. Y Kohl dijo a Gorbachev que aún puede reunirse con Krenz, secretario general de la RDA. Es decir, no, nadie esperaba la disolución. Dice que hace 30 años la gente vio con inspiración el nuevo estatus de la independencia de Moldavia. Pasaron 30 años, sí. Y ahora, ¿cómo la gente evalúa aquellos acontecimientos? Lo evalúan de distintas maneras, pero han cambiado los humores. Por supuesto, al principio tenían más entusiasmo. Porque por más raro que parezca, resultamos absolutamente ignorantes en cuanto a la economía. Creíamos que lo producimos, cómo lo hacíamos, eso casi no lo sabíamos. Por eso, estas esperanzas no se han hecho realidad, de que íbamos a vivir como en el occidente, etc. Resultó que es muy difícil. ¿Qué errores principales fueron cometidos en los años 90? Ahora, mirando 30 años atrás, con la experiencia que tiene, quiero decirle así. El caso es que todo lo que ocurre a raíz de derrumbar algo, para imaginárselo, hay que ver derrumbar una casa. ¿Qué habrá que hacer con eso? ¿Cómo puede detenerlo? Así pasó con la Unión Soviética. Cuando comenzó a derrumbar, todo se derrumba. Por eso, hablar de algún plan se podría antes de los 90. Se podía hacer. Y lo intentaron, ya sabe. Pero no lo lograron. Comité Estatal para el Estado de Emergencia, Destrucción Total. Y hablar de un desarrollo planificado. Llegó un momento en que la Unión Soviética se separó y lo que se detuvo, la producción, todo se detuvo. Hasta algún momento la gente era feliz de que éramos libres y ahora la gente es feliz de que somos libres. Además, cada república juzga según la educación de la gente, así que es importante que los líderes son gente normal que entiende de alguna manera. Y cuando al poder están personas que no saben para dónde van y por qué, o ni siquiera pueden definirlo, entonces este país tendrá enormes problemas. Un país que determinó, estamos allí, y allí estaremos, ya viven bien, sin importar para dónde quieren ir, ya sea al este o al oeste.
y cuando llevan 30 años sin determinarse, es una desgracia. Formalmente, Moldova ocupa todo el territorio de la ex República Social Socialista de Moldavia, pero no lo controla todo. La República de Transnistria ocupa una parte considerable. Casi nadie reconoce su independencia de Moldova, pero la República sigue teniendo sus propias autoridades, tierra y el patrimonio soviético, aunque está desgastado. A mi espalda se encuentra la fábrica de azúcar más antigua de Moldavia. Estamos en Ribnita, la actual Transnistria. La fábrica fue fundada en 1898. Durante la época soviética creció y todo estaba bien. Luego de la disolución de la Unión Soviética comenzaron las fallas de electricidad, suministros de materia prima. La fábrica se anticuaba poco a poco, sus equipos se envejecían y en 2003 dejó de funcionar. Más tarde la empresa pasaba de mano en mano y todo lo valioso lo sacaron, como suele pasar. Los equipos que quedaban los vendieron a Hierro Viejo. Ahora de toda la planta quedan solo las paredes. El territorio está dividido en pequeños pedazos y se renta a empresas comerciales. Así que aquí ya no hay planta de azúcar y a lo mejor jamás lo habrá. Pero hay guardias enojados que no dejan entrar porque, a pesar de todo, la planta tiene director, que ahora se encarga de que nadie grabe estas ruinas. Algunos consideran la disolución de la Unión Soviética una fiesta y algo bueno, y otros la principal catástrofe geopolítica del siglo XX. Pero hay que entender que con separarse en 15 países independientes, el asunto no terminó porque en muchos países surgieron nuevos conflictos. De gran medida surgieron porque los estados jóvenes comenzaron a construir una política monoétnica en la que la nación principal predomina y otras nacionalidades que habitan en estos países les hacían caso omiso. A raíz de eso surgieron nuevos conflictos y algunas regiones decidieron separarse de los nuevos países. Para 2021, en el territorio de la ex Unión Soviética existen 6 formaciones no reconocidas. Son Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, DNR, LNR y por supuesto Transnistria. En 1990, cuando comenzó la llamada Marcha de las Soberanías, Transnistria declaró su independencia de Moldova. Un 95% votó a favor de esta decisión. En 1991, cuando se celebró el referéndum de conservar la Unión Soviética, se celebró de manera un poco distinta. Si en Moldova se podía votar solo en cuarteles militares, en Transnistria este referéndum se celebró de una manera integral. Y por conservar la Unión Soviética, votó un 98% de la población. En el centro de Tiraspol hay 3 astas. Encima tienen la bandera de Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur. Son 3 países no reconocidos que reconocen de alguna manera la existencia de Transnistria. Ningún otro estado reconoce Transnistria, incluida Rusia. Desde el punto de vista de Moldova, es territorio de Moldova. Desde el punto de vista de Rusia, también lo es. El asunto de la actitud hacia la Unión Soviética fue el punto final del argumento entre Transnistria y Moldova. Pero tras la intentona golpista del 91, Transnistria aprobó la declaración de independencia y en su territorio sigue siendo vigente la constitución de la URSS y Transnistria continúa su lucha por la independencia. En septiembre del 91 empezó la llamada Guerra de los Rieles. La población de Transnistria bloqueó las vías férreas. En respuesta a eso, Adubasar y Moldova introducen unidades de policía, arrestan diputados de Transnistria, comienzan conflictos con los habitantes, y con este trasfondo Transnistria forma su propio ejército y los habitantes exigen que la policía moldava sea expulsada. Tras la firma del Tratado de Beliavieshkava el 13 de diciembre del 91, que afirmó la disolución de la Unión Soviética, la policía moldava volvió a intentar obtener el control de Dubasari, pero fueron rechazados por los policías de Transnistria. El tiroteo dejó 5 muertos, de los cuales 3 son unidades especiales y 2 insurgentes de Transnistria. El 14 y 15 de diciembre, el presidente de Moldova, Mircea Snegur, y el líder de Transnistria, Igor Smirnov, firmaron el acuerdo de suspender el conflicto del alto al fuego, pero no durará mucho. El asunto alcanzó una guerra plena en verano del 92. El 19 de junio el ejército moldavo intentó conquistar Bender de Transnistria,
pero el ataque fue repelido por insurgentes y cosacos. Durante varias semanas, el ejército moldavo realizó combates con insurgentes cosacos y voluntarios de Rusia. Rusia intervino en el conflicto el 7 de julio del 92, cuando en Transnistria llegaron representantes de Yeltsin, que firmaron con el presidente de Moldova un acuerdo para solucionar el conflicto. Tiráspol es la capital de Transnistria, pero durante algún periodo fue la capital de la República Socialista de Moldavia, hasta que el resto de Moldavia se hizo parte de la Unión Soviética. Más tarde el estatus de capital pasó a Chisinau y volvió a Tiráspol luego de 1991, la disolución de la Unión Soviética y la proclamación de independencia. Ahora es la capital, en términos de superficie no es tan pequeña, son 4 Moscú, y su población es menos de 500.000 personas, no es más de lo que vive en el mismo Chisinau. En Tiráspol se puede ver símbolos soviéticos por todas partes. La bandera de Transnistria es la bandera roja con la hoz y el martillo, lo único es que hay una raya verde en el medio. El escudo se parece muchísimo al de la Unión Soviética. Estos símbolos están por todas partes. A veces dicen que Transnistria es como un parque memorial de la URSS, que el tiempo se detuvo aquí, pero en realidad no es así. Recorrí los pueblos, vi Tiráspol, vi otras ciudades. Aquí no da la impresión de que sea un parque natural de la URSS, sin tomar en cuenta algunos símbolos que aparecen de repente. Uno va y ¡pum! Ve la hoz y el martillo o algún escudo. Pero por lo general es una ciudad común, parecida a cualquier ciudad rusa. Tiene esta falta de gusto postsoviético. Porque a pesar de todo, la Unión Soviética tenía su moderación. Había casas limpias, calles limpias y todo arreglado en cuanto al estilo. Y ahora llegaron las obras europeas y el ambiente de la Unión Soviética que muchos esperan aquí, desgraciadamente no está. Y seguramente no es Abjasia, donde hay un montón de objetos abandonados y el tiempo de veras se detuvo. Porque en Transnistria hay más dinero. Aquí las obras europeas destruyen todo. Permanecen edificios raros de la época soviética, pero cuando llega un poco de dinero. Rompen ventanas, hay techos falsos, puertas de plástico, superestructuras y toda esa basura que tanto disgusta. El conflicto de Transnistria. ¿Se pudo haber evitado? ¿Qué tan natural o artificial fue? Transnistria es una cosa un poco distinta, porque saben, de hecho, no hay fundamento para eso. Ya sea social, nacional o religioso, es solo un pueblo. Solamente se desplazaba a tal y cual parte. Sí, a lo mejor un poco, el idioma ruso, etc. En este caso, cuando algo se destruye, uno siente las emociones. Primero, en cuanto a Transnistria, lo primero que tienen es el problema del idioma, al igual que Moldova. Debido a eso comenzaron grandes contradicciones. Cada vez que haya un choque adentro, hay gente que quiere ayudar. Si atacan Transnistria, atacan a los rusos. Porque aquí los moldavos son personas emotivas, y cuando comenzó este movimiento, tomen en cuenta. ¿Cuál es el papel de Rusia en la vida y economía de Transnistria? Además de la economía, que es una consecuencia, Rusia es garante de estabilidad y seguridad. Así que cuando la gente mayor dice gracias, antes que nada es gracias por la paz. Por eso la economía está así, ayuda concreta, pagos extra, pensiones, etc. ¿Cree que si los pacificadores rusos se van de aquí, comenzarán a disparar? Es un escenario muy, muy probable. En cuanto a la economía, ¿qué papel juega Rusia en el aspecto económico? ¿Existen algunas dotaciones? ¿A qué se asigna este dinero? La gente que obtiene la nacionalidad rusa se tramitaban las pensiones en la Federación Rusa y vivían aquí ganando las pensiones. Fue el primer asunto si se trata de la sobrevivencia. Lo segundo, por supuesto, es un proyecto reciente que Rusia asigna a todos los pensionistas de Transnistria, sin importar su nacionalidad, les asigna una dotación extra a la pensión. Y la tercera parte de la asistencia, ahora que estamos hablando de recurso humano, son pensionistas que tienen la nacionalidad rusa. Pueden elegir si quieren mantener la pensión de Transnistria o presentar una solicitud y ganar la pensión rusa, y eligen la rusa. En 2006 se celebró un referéndum de adherirse a Transnistria a Rusia.
Un 97% de electores se proclamaron a favor. La legitimidad de aquel referéndum es dudable, sin embargo, tuvo lugar, y Transnistria comenzó a cambiar su legislación para que se parezca más a la rusa, esperando que Rusia autorice que sea su parte. El único problema es que no tenemos fronteras comunes, ni siquiera si Transnistria se vuelve parte de Rusia. No está claro cómo podría realizarse físicamente. Ya pasaron 15 años y, por supuesto, no ha habido movimiento alguno rumbo a la unificación. Aunque, como ya dije, ningún miembro de la ONU reconoce Transnistria, tampoco Rusia reconoce su pasaporte. Resulta una paradoja. Abjasia reconoce Transnistria, Osetia del Sur también, pero la población local con su pasaporte supuestamente puede entrar a Abjasia. Pero no pueden porque aquí no vuelan aviones y la frontera terrestre no existe, ese es el problema. Por eso la población recibe el pasaporte moldavo o el ruso. Rusia expide sus pasaportes según un trámite simplificado. Al mismo tiempo, la mitad de los habitantes de Transnistria tienen pasaportes rusos y la otra mitad tienen pasaportes moldavos o ucranianos. Por cierto, Transnistria tiene oportunidad de hacerse un país fuerte e independiente, porque para el momento de la disolución de la Unión Soviética, esta raya pequeña al este del Dniester producía un 40% del PIB de Moldova y un 90% de toda la energía eléctrica del país. Es decir, tenía potencial económico. Pero algo no estuvo bien. Los robaron, cerraron industrias, sacaron las máquinas, las enviaron a Hierro Viejo. Y a menudo se puede escuchar que Transnistria es un museo de la Unión Soviética. Pues no, amigos. La mejor definición para Transnistria es un museo de los 90 y de cómo estos años enterraron todas las esperanzas de independencia de este territorio. Transnistria solo existe gracias a la ayuda de sus vecinos, de gran medida gracias a la ayuda de Rusia. ¿No piensas emigrar? Sí, este año. ¿A dónde? A Rumanía. Rumanía. Entré en su universidad. ¿Qué te parece más cercano? Europa, Rusia, para el futuro. Por ahora, Rusia. ¿Tiene pasaporte ruso? No, no, es moldavo. Pues como que ya es tarde. Es tarde, pero se iría. Sí. ¿Por qué no se va? Pensamos hacerlo. ¿A dónde? A Rusia, San Petersburgo. Bueno, ahora Transnistria es un territorio no reconocido. Por eso la gente, los jóvenes, tienen problemas. No pueden encontrar trabajo, no pueden irse. ¿Qué futuro tiene Transnistria? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo será luego? Ilia, la gente joven puede irse de aquí. Desgraciadamente no son estadísticas muy buenas. No, no pueden salir. Pueden recibir el pasaporte moldavo y... Sí. Obtienen la segunda nacionalidad, rusa o moldava, y se van. Se van de aquí. Es difícil encontrar trabajo, al igual que en otras regiones. Por supuesto, tomando en cuenta el estatus jurídico. Y el futuro, pues, el futuro... Sabe, de momento aquí el presente se detuvo. Me cuesta trabajo hablar sobre futuro desde este punto de vista porque el presente provoca muchas preguntas. Cuando aquí dentro de Transnistria podamos dar respuesta a esas preguntas, entonces podremos hablar sobre futuro. Transnistria. ¿Rusia participa en esta historia? Claro que sí. ¿No se quejan con Rusia por eso? Tenemos quejas. Claro que sí. La gente... Rusia crea... problemas muy graves. Para Moldova ya no importa, pero para la gente que vive allí, Rusia simplemente tiene que dejar de intervenir en eso. Retirar todas las tropas de allí y ya, que se desarrollen y hagan lo que quieran. ¿Cree que solucionar el problema de Transnistria es posible de alguna manera o no? Sí. ¿Qué hace falta para hacer eso? Sí se puede y ocurrirá en un día. Se acumulará y acumulará hasta que llegue a la conciencia. ¿Cree que se va a resolver rumbo a volver a Moldova o rumbo a volverse un estado independiente? Hay que devolver la república como estaba antes. ¿De qué se trata? ¿Ve alguna posibilidad de integrarse con Moldova? ¿O no? No, de momento no. ¿Para usted no es un camino aceptable? No. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los principales argumentos? En cuanto a los asuntos de reunificación con Moldova, primero, eso supuestamente
La parte moldava no está interesada en eso. Eso ocurre por una simple razón. Porque si preguntamos a nuestros colegas moldavos si tienen plan de reconciliación o su visión tomando en cuenta la realidad de aquí, nuestros colegas moldavos simplemente encogerán los hombros y dirán que no. Por un lado, en Chisinau podemos escuchar que este conflicto puede ser solucionado en 45 minutos. Por el otro, en conversaciones no oficiales, las personalidades oficiales de Chisinau reconocen que es demasiado difícil para un país pequeño como Moldavia digerir por su propia cuenta y pagar por solucionar este conflicto. Parece muy, muy complicado. ¿Qué te parece? ¿El conflicto que ocurrió aquel entonces fue provocado artificialmente o fue natural? Para mí sería difícil juzgar, aquel entonces era niño, y mi opinión es bastante parcial. Pero me da la impresión de que es uno de los momentos cuando las frustraciones acumuladas relativas al final de la Unión Soviética, a la pobreza, al deseo de encontrar un culpable, al deseo de expresar a alguien su ira hacia alguien. Había mucho de eso en el pueblo, y nuestros líderes aquel entonces no pudieron contener y omitieron el hecho de que este conflicto tuvo lugar. Los moldavos están molestos con Rusia por Transnistria, ahora. Porque, por supuesto que ahora no ocurre una plena integración, y todo eso es así, está en un estado congelado, solo porque Rusia alimenta a Transnistria y les otorga pasaportes rusos, paga pensiones rusas e invierte en esta infraestructura. Uno viene a Transnistria y dicen gracias Putin o algo que me sorprendió mucho. En la casa de cultura de un pueblo, una mujer dice, vamos a las elecciones para su Duma estatal. Y le pregunté, ¿cuándo ha estado en Rusia? Y dijo, no he estado allí. Nosotros también tenemos pasaportes rusos. Votaremos cuando los diputados rusos... ¿Y por quién votan? ¿Por Rusia Unida? ¿Por Rusia Unida? Ah, ya. Rusia Unida. Es decir, una mujer de Transnistria que no tiene nada que ver con Rusia, ¿por qué elige mi futuro? ¿Por qué la mantengo? ¿Qué pasa? Pero bueno... Sin embargo, están allí y toda esta situación, desde mi punto de vista, existe solamente porque Rusia deja que exista. Están molestos con Rusia por eso. ¿Sabes? Hace un tiempo sí se sentía que estaban molestos. Justo luego de la independencia, en el momento en el que se separó este territorio, cuando el país estaba dividido. Tengo razón de que Rusia... Diría que por lo que siento entre mis conocidos, hay personas que simplemente tienen miedo. Por ejemplo, durante los acontecimientos de 2014 tenían miedo de que el ejército que estaba en Transnistria llegara a Chisinau. Existían esos miedos. El primer país en reconocer la independencia de Moldova fue Rumanía. Diplomáticos rumanos participaron en el manifiesto de independencia y lo consideraban el primer paso hacia la unificación de ambos países. Por la euforia por la futura reunificación, las autoridades soviéticas incluso pudieron conservar el poder en Moldova. El primer presidente del país fue el antiguo jefe del Comité Central del Partido Comunista de Moldova, Mircea Sniegur, pero sus planes se estrellaron contra el conflicto de Transnistria. Un territorio de habla rusa, que jamás ha sido parte del Principado, no quiso unirse con Rumanía ni tampoco renunciar al idioma ruso. Ocurrió un conflicto militar que puso fin al proceso de unificación de ambos países. En 1994, los políticos prorrumanos perdieron las elecciones del Partido Agrario Diplomático de Moldova, que fijó el estatus neutral del país. Desde entonces, Moldova sigue siendo un columpio político. Por ejemplo, en 2001 llegaron al poder comunistas locales bajo el lema "Detengamos los tanques de la OTAN". Los comunistas y el presidente Vladimir Baronin gobernaron el país durante 8 años, pero fueron derrocados en 2009. Protestas masivas luego de las elecciones parlamentarias desembocaron en disturbios y los comunistas perdieron las nuevas elecciones. Las fuerzas prosoviéticas y prorrusas volvieron al poder en 2016 cuando Igor Dodon se volvió presidente de Moldova. Sin embargo, en 2020 le ganó la partidaria de la eurointegración, Maia Sandu. La política interna de Moldova recuerda un bazar donde todo el tiempo se regatea por el futuro del país. Regatean a gritos, el poder pasa de mano a mano, pero nadie logra firmar el acuerdo final. ¿Cómo evalúan estos 30 años? ¿Se hizo mejor, peor? Pues vivir no se hizo más fácil. Pues nosotros a lo mejor...
Tenemos nuestra propia realidad moldava, la sureña, que se caracteriza por elecciones eternas, lucha eterna por el poder, las dudas de grupos y partidos entre el este y el oeste, y ahora ha de ser entre Estados Unidos y Rusia, y una república multinacional. Parece una serie. Así es como ocurre, ¿entiendes? Sí, con elementos de absurdo. El bazar de la política moldava se puede relacionar con el patrimonio turco del país. O se puede imaginar a autoridades locales como un campamento ruidoso de gitanos. Menos mal que haya mucho de este pueblo en Moldova. Según el censo de población del 2004, en Moldova residen 12.000 gitanos. Es menos del 1%. Pero en Moldova hay lugares donde la presencia de gitanos se nota. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Soroca. Es una pequeña ciudad, y aquí en cuanto al porcentaje, viven más de un 3% de gitanos. Soroca incluso es llamada la capital gitana de Moldova. Pero de nuevo, los datos oficiales a menudo tienen poco que ver con los reales porque no todos responden honestamente, no todos indican su origen de tal o cual pueblo. Además, nadie sabe cuántos gitanos hay aquí porque vienen y se van todo el tiempo, trabajan en un lugar pero luego regresan para construirse unos castillos asombrosos. Los gitanos incluso tienen su propio distrito aquí, se llama el Monte de los Gitanos. Es un cerro cerca de la fortaleza lleno de mansiones. Hace mucho contraste porque por un lado las mansiones son de lujo, se parecen a unos pasteles bien decorados, existen elementos de edificios clásicos, antiguos, templos, mezquitas, distintos palacios. Pero al mismo tiempo, en este distrito no hay carreteras, todo se hunde en la mugre. A lo mejor algunos edificios no fueron acabados y otros están abandonados, porque la gente se fue, colgó un candado y ya no regresa. El amanecer del monte fue a finales de los 80 y 90, cuando la Unión Soviética se derrumbó, cuando autorizaron hacer negocios. Era una época dorada para los gitanos, porque la gente empezó a vender, y los gitanos sabían hacerlo bien. Abrieron cooperativas y más cosas, y el asunto progresó, pues todos los palacios que crearon fueron construidos principalmente en los años 90. Todo cesó en 1998, luego de la crisis. Posteriormente, en el año 2000, algo continuaba, pero jamás fue acabado. Durante la época de Yeltsin había libertad. La época de Putin es difícil. Con Yeltsin estaba mejor. ¿Era mejor que quién? ¿Era mejor para ustedes? No era peor, como del partido del Estado. ¡Pero para el negocio! ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o con Yeltsin? Con Yeltsin vivíamos mejor. Hoy día, este monte de los gitanos recuerda más un monumento a los antiguos éxitos de la época de Yeltsin. Y muchos agradecen a Yeltsin porque entienden que aunque era una personalidad dudable como estadista, pero las ideas del mercado abierto, empresas libres, esta anarquía precisamente fue lo que trajo mucho dinero a los gitanos, que a su vez lo trajeron aquí para construir, o al menos empezar a construir, sus palacios. Para entender mejor la actitud de los gitanos moldavos hacia la URSS, Rusia y Moldova, hablé con su jefe, el mismísimo Barón Gitano. Cuénteme, ¿cómo cambió la vida de los gitanos de Moldova con la disolución de la Unión Soviética? Pues, ¿qué puedo decir? Casi todos los gitanos lamentan la disolución de la Unión Soviética y sueñan con recuperarla. Lo digo honestamente. Yo también no sé qué daría para recuperar la URSS en una nueva manera de pensar, de la forma de gobierno, de integración política, económica y espiritual. Eso sería estupendo. Pues en la Unión Soviética había más gitanos. Tras abrir la frontera, muchos se fueron a Europa. Pues se fueron temporalmente, no fue para siempre. Pero en Soroca, aquí en Soroca, honestamente, ¿saben? Todo hervía. Se puede decir que aquí había un montón de todo, de jóvenes, ancianos, y luego
Las fronteras se cerraron, cada quien se hizo independiente, cada quien hizo lo suyo. Y así fue como pasó. Aquí, por estas calles, en cada casa, en los tiempos del movimiento de cooperativos, no había menos de 30 a 40 máquinas. ¿Máquinas de qué tipo? Las de coser. ¿Cosían? Sí, cosían. Cosían calzones, camisetas, camisas. Aquí teníamos Klondike. La mitad de Ucrania trabajaba aquí. Dicen que existe una clasificación. Los gitanos moldavos viven principalmente en el espacio postsoviético y los rumanos se orientan a Europa. Sí, se enfocan en Europa. Y nosotros en el espacio postsoviético. Pero muchos se fueron ya a Europa, a Francia, a Alemania y a otras partes. Como pueden observar, en Moldova la mayoría de las personas hablan ruso con fluidez, pero al igual que en muchos países postsoviéticos, el estatus del idioma ruso provocaba dudas. Es curioso, si todos los nombres oficiales se escriben con letras latinas en moldavo, cuando uno necesita que le entiendan pronto, escriben en ruso. A finales de perestroika, Moldova hizo que su idioma oficial sea moldavo con alfabeto latín. Y este año, el Tribunal Constitucional del país abolió la ley del año pasado según la cual el ruso era el idioma de comunicación internacional. Eso provocó protestas e incluso peleas de partidarios y opositores de la ley. En contra de privar el idioma ruso del Estado Internacional, se proclama el Partido de los Socialistas, encabezado por el presidente de Moldova, Igor Dodon. La situación era difícil. En 2020, el partido gobernante de los socialistas aprobó una nueva ley de idiomas en lugar de la vieja del 89. Pero luego el poder sucedió, y en 2021 la nueva ley fue abolida. Al mismo tiempo, la antigua ley fue reconocida como anticuada, pero no fue abolida. Formalmente, el estatus de idioma de comunicación internacional lo sigue teniendo el idioma ruso. Pero no todos están de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, expertos locales aseguran que el idioma ruso no sufre discriminación. La población puede usarlo libremente, y no se planea cerrar escuelas y universidades rusohablantes. En cuanto al idioma ruso, en el Parque Central hay un monumento a Alexander Pushkin, con flores alrededor. Hace poco fue su cumpleaños. El monumento fue instalado en 1885 y nadie le ha hecho nada jamás. ¿Hablan ruso? Sí. ¿Estudian ruso en la escuela? No. Estudiamos ambos el ruso y el rumano. Ajá, ya. ¿Pero hablan bien el ruso? Sí. ¿Y entre ustedes hablan ruso? ¿Qué idioma estaban hablando? Ahora el rumano, pero por lo general el ruso. Al menos que yo sepa, no tienen problema con el idioma. Sabes, creo que en estos 30 años, algo que me sorprende en nuestra sociedad es que hayamos entendido cosas en este periodo. Entendimos algo importante, que el idioma es una herramienta poderosa para manipular la sociedad. Nos dividen de manera forzada en campos, dicen ustedes son prorrusos, ustedes prooccidentales. Luego nos enfrentan y con estos enfrentamientos, mientras ocurren, nos roban miles de millones y otras tonterías. Creo que ahora la sociedad es mucho más sencilla en cuanto al idioma. Por supuesto, hay gente que es muy sensible hacia el hecho de que la gente que vive aquí no aprende el idioma oficial. Incluso hay personas que no aprenden el idioma oficial y se molestan si los obligan a hacerlo. Pero ahora, por supuesto, no es tan explícito como antes. El idioma de nuestra República, el idioma ruso, de la forma constitucional, no ha sufrido ningunos cambios drásticos. Incluso hoy día es un idioma de la comunicación internacional. Otra cosa es que cada partido que llega al poder, por supuesto, juega con la gente, sobre todo de la ruso hablante, en cómo van a aprovechar el apoyo de cierto tipo, etcétera. Mi opinión personal es que ninguna autoridad pueden privar a uno de la sensación de la patria.
Entiendo bien que en la rutina y en la vida general el idioma ruso sigue siendo principal en Moldova. Creo que te estás equivocando. Creo que hoy el idioma ruso no es el principal. Creo que el idioma principal del país es el rumano. Creo que la mayoría de las personas hablan rumano. ¿Sabes por qué juzgo? Únicamente como observador, no tengo ninguna estadística, por eso pregunto. Por los anuncios y letreros de entradas. La de las paredes, porque es un idioma popular. Si es un letrero estatal, por supuesto que es en latín. Pero si alguien necesita vender algo, rentar algo, escribir un anuncio, lo hace en ruso. Si alguien quiere decir que alguien no tiene razón, una grosería o una idea sabia la escribe, es difícil discutir con el idioma ruso. Escribe sus ideas en ruso de todas maneras. Mira, tengo indicadores objetivos. Trabajo en publicidad. Y nuestra tarea es promover las marcas. Es trabajar con el consumidor. Y obviamente la marca que se comunica en el idioma del consumidor será más exitosa. Hace 15 años era imposible promover una marca o algún producto sin comunicación en ruso. Este producto sería de nicho. Actualmente existen muchas categorías en las que no hay comunicación en ruso. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en la industria de FMCG, de gastronomía, de pastelería. Existen marcas que están bien sin comunicación en ruso o reducen al mínimo la comunicación en ruso. La realizan solo en las zonas donde es obvio que la mayoría de las personas hablan ruso. Por eso, si miramos de manera objetiva, si nos enfocamos en este indicador, veo un cambio drástico del enfoque. Los niños pequeños ven las caricaturas en idiomas distintos. Hoy día lo hacen en ruso, inglés, rumano o cualquier idioma. Es fácil para ellos pasar de uno al otro, porque el ambiente del idioma hoy dicta sus reglas. Tradicionalmente, de la gente mayor de 40 años, prácticamente todos hablan ruso muy bien. Antes de los 30, cuando en las escuelas el idioma ruso no era obligatorio, sufrían dificultades en la comunicación libre. No obstante, tratan de hablar, y aunque no puedan formular bien su idea, nos escuchan y hablan en su idioma. Tenemos que adaptarnos. Si entonces, como trabajas en la publicidad, si un nativo promedio de ruso y rumano, ¿quién es? ¿Ves? Aquí indicas una división. Sí, tenemos muchos nativos de ambos idiomas. Por ejemplo, hablo el idioma ruso, pero también hablo rumano. Creo que tenemos un número enorme de personas que dominan ambos idiomas. ¿Qué porcentaje de la población de Moldova no habla ruso? ¿Existen estas personas? Sí, existe. Es gente joven. Son niños que van a la escuela. Y entre ellos, muchos no necesitan hablar ruso. Y no es porque el idioma ruso es obligatorio en la escuela. En la escuela no es opcional. No significa que sus padres les hagan pensar así, ni que discriminen a alguien. Simplemente es una elección de padres y niños. Es decir, un adolescente de 14 años no hablaría conmigo ruso. A lo mejor entenderá qué es lo que quieres, más o menos, pero es poco probable que responda. No sería cómodo para él hablar en ruso. ¿Cuál es su actitud hacia la disolución de la Unión Soviética? Como una persona que nació en la Unión Soviética, que estuvo educada allí, formada como personalidad, claro que lo lamento, porque era algo gigante. Esta formación que había, todo lo que había en general aquel entonces, centralizado y realmente funcionaba. Claro que lo lamento. Pero ve, la historia no se para. La Unión Soviética estuvo unida por la idea del comunismo, que actualmente dejó de ser relevante en muchas repúblicas. Nuestra interlocutora no es la única en Moldova que tiene nostalgia por la Unión Soviética. Según la encuesta realizada por Unimedia en 2018, un 47% de moldavos tienen una actitud positiva hacia el régimen comunista. Solo un 24% de encuestados lo ven de manera negativa.
Un 49% de los habitantes lamentan la disolución de la Unión Soviética y un 40% están dispuestos a votar por regresar Moldova a la Unión Soviética. Al mismo tiempo, menos de un 30% se proclamaron en contra de tal regreso. Es fácil entender su nostalgia por la Unión Soviética. La actual Moldova es el país más pobre de Europa. Según el PIB per cápita, ocupa solo el 93º lugar en el mundo, entre Paraguay y Egipto. Este indicador, el más bajo de Europa, está solo en Kosovo, apenas reconocido. Para comparar, el PIB de Rusia per cápita es más alto, más del doble. En cuanto al crecimiento del PIB en la moneda nacional, desde la disolución de la Unión Soviética no solo no creció, sino incluso se redujo. Existen dos países así en todo el espacio postsoviético, Moldova y Ucrania. El sueldo promedio de 2020 costó alrededor de 8.000 leis, o aproximadamente $450. Al mismo tiempo, en el ámbito presupuestario, los ingresos rara vez superan $200. No sorprende que los migrantes laborales de Moldova ya se han hecho un estereotipo. Antes, los moldavos solían ir a Rusia, pero al invalidar la visa con la Unión Europea y la caída del rublo en 2014, la situación cambió un poco. Además, los moldavos tienen un trámite simplificado para obtener pasaportes rumanos, y eso supone la posibilidad de trabajar libremente en la Unión Europea. Dicen que las transferencias de los moldavos que trabajan en el extranjero constan hasta un tercio de toda la economía del país. En realidad, me parece que el camino es extraordinario, pero es nuestro camino. Nosotros nos hemos sorprendido a nosotros mismos. Por ejemplo, yo, durante los últimos 10-15 años, me sorprendo con lo que ocurre en el país. Pasan cosas extraordinarias, pero obviamente, desde mi punto de vista, he dicho que la gente se va. A lo mejor veo una situación un poco distinta, porque la gente se va cuando nada le ata al lugar del que se va. Si se va, deja... Eso absolutamente no es así siempre. Desde mi punto de vista, la persona se va cuando no tiene posibilidad de realizarse en su país. No se trata de finanzas, sino de posibilidad de realizarse. Sí, no hablo tanto de la razón, sino de cómo se siente uno. Si se siente relativo al lugar del que se fue o no. Y aquí tuvo un lugar, un cambio importante. Si hace 30 años, cuando obtuvimos la independencia, y en Moldova se desató el nacionalismo, y de repente muchos entendieron que aquí a lo mejor no había futuro, y se fueron. En aquel momento una gran población se fue. Muchos se fueron a Ucrania, otros a Rusia. Aquellas personas han de haber dejado Moldova atrás. Recuerdan este país a lo mejor como una parte de su vida a donde no quisieran regresar. Se encontraron en el lugar nuevo. Lo que ocurre ahora se ve un poco distinto. Me parece que muchas personas que deciden irse del país, una parte de ellos, con una parte de su alma, se queda en Moldova. Hay números que lo confirman. Podemos ver cantidades de dinero que la gente envía aquí, a Moldova. Solo el año pasado, alrededor de 1.500 millones de euros fueron enviados por canales oficiales. Obviamente, mucho dinero viene en bolsillos, en equipaje. Y 1.500 millones de dólares, si contamos el dinero que viene de canales inoficiales, pueden ser alrededor de 3.000 millones. Es casi un tercio del PIB. Obviamente algo vincula a estas personas, tienen parientes aquí. Vine de Moldova para hacer la carrera universitaria. Para el momento de acabar el bachillerato, me daba cuenta de que no podía hacer la carrera que quería hacer en mi país. Por eso decidí mudarme a la Federación Rusa. Entonces, envié una solicitud para recibir la cuota para estudiar en la Federación Rusa. Y al obtener la cuota, vine a estudiar a la Federación Rusa. Para responder de una manera apropiada cuántos moldavos viven en el extranjero, habría que ver los datos del Buró Nacional de Estadísticas de Moldova. Según datos de la entidad, el número es de 3.546.500 personas, de los cuales en la capital residen 2.686.064 personas. Entonces, en base a estos datos, según los datos obtenidos, unos 850.000-860.000 ciudadanos se encuentran fuera del país, lo que consta alrededor del 25% de la población. Así fueron los datos de 2019. Según mi experiencia, mucha gente se muda a otros países, al extranjero, incluida la Federación Rusa.
y cada año este número crece, uno puede estimarlo según su círculo de amigos. De mi aula un par de personas se fueron, pero tengo una hermana menor, es 12 años menor que yo, y comunicándome con ella y con mis padres, me doy cuenta de que cada año el número de personas aumenta. De su aula se va mucha gente. Según las estadísticas, según el incremento de población de residentes permanentes, de este crecimiento terminó en 1991. Entonces, desde 1991 hasta la actualidad, según datos recientes del año 2019-2020, la población de Moldova se reduce cada año. ¿Para dónde es el camino de Moldova? A Europa. ¿A Europa? Claro que sí, por supuesto. ¿Y con Rusia? Me gustaría que con Rusia no haya estas guerras raras, pero no creo que Moldova sea un país que interese mucho a Rusia. No lo creo. Moldova justamente es un país joven, aún no plumífero, que todavía busca su camino. Algunos lo ven en unificarse con Rumanía, otros en unificarse con los países del este. Pero creo que tiene su propio camino. Y esta gente merece el respeto y la felicidad. Pero otra cosa es que la gente cree que hoy día es importante ganar cierta cantidad de dinero. Un maestro aquí acaba de salir de aquí. Llegó a trabajar conmigo el año pasado. Es maestra del año en Rusia. Fue allí para ganar cierta cantidad de dinero, para comprar aquí un apartamento para su hija. Y regresó el año pasado. Entonces vino y trabajó durante un año. Nos asombró su trabajo. Le asombramos nosotros. Estábamos haciendo planes para el futuro. Hoy acaba de entrar para decirme, lo siento mucho, me dijo llorando, pero debo irme porque no me alcanza el dinero para comprar el apartamento para mis hijos. Miren cómo es la vida. ¿Se irá? Tiene mi edad. Irá a trabajar para ganar más dinero. Y no podría ver a su hija mientras tanto, ni tampoco verá cómo crecen sus nietos. Me salen las lágrimas, porque mi hija murió el año pasado, a los 22 años. Estudiaba en la universidad aquí. No se fue, iba a trabajar aquí. Daría lo que sea por ver a mi hija. Y soy testigo de que la madre lo hace. Aunque no tendría más vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Muchos moldavos se van abandonando sus familias. Dejan a sus hijos bajo la tutela de quien sea. Este periodo de formación de la personalidad es muy importante. Estamos perdiendo generaciones enteras por estar buscando algo en alguna parte. Y dejamos en nuestra patria lo más importante. Y en la vida no nos llevaremos los apartamentos, ni el dinero ganado, sino lo que dejamos detrás de nosotros. En nuestros hijos, en nuestros alumnos, etc. Es una maestra con un don de Dios. Lamento hasta llorar. Las consecuencias están así. Si hablamos con la gente ahora, tiene una opinión distinta. Alguien cree que Moldova debe estar con Rusia, otros al contrario están a favor de Europa, principalmente jóvenes. ¿Cree que es posible repicar y andar en la procesión? ¿Existen ejemplos positivos en el mundo? ¿A qué país del espacio postsoviético podría orientarse Moldova? ¿O debe elegir un camino aparte, con Europa o con Rusia? Por supuesto, un país pequeño debe hacer amistad con los grandes. Pero es posible ser amigo de ambos. ¿Existen ejemplos positivos? Sí, es posible. ¿Quién lo hace así, por ejemplo? Hay muchos países así. Mire. Empiece aquí. Empecemos por Serbia. Serbia más bien es prorrusa. Sí, pero Serbia busca adherirse a la Unión Europea, etc. Luego, Bulgaria. Después, Eslovaquia. Hay un ejemplo exacto de Eslovaquia, incluso por este Sputnik. Suspendieron al primer ministro y luego empezaron a vacunar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que intervenir? Nos lo metieron tanto en la cabeza que alguna convicción suya debe predominar, y si no predomina, debe obligar a la gente a hacerlo. Que Moldavia se desarrolle de una manera libre y tranquila.
Si quiere tener algo con Rusia, relaciones solamente económicas, sociales y espirituales. Tenemos un montón de personas y somos bilingües y un montón de personas trabajan allí. ¿Para qué deben interferir en ese proceso? ¿Por qué siempre tienen que ver que están inventando algo de que pueden adherirse a la OTAN, etcétera? ¿Cuánto más? Existe la Constitución. Y si eso pasa en algún momento, si eso se realiza en un estado tranquilo, ¿cuál es el problema? La situación económica de Moldova es complicada y la sociedad se divide en dos campos políticos. Al mismo tiempo, en el país se conserva la verdadera democracia durante 30 años. Según el índice de la democracia, The Economist lo ubica en el lugar 79 en el mundo y el cuarto de la ex Unión Soviética. En eso, Moldova cede únicamente ante los países bálticos. Desde diciembre de 2020, el país lo dirige Maia Sandu. Se ha hecho el sexto presidente de los años de independencia de Moldova. Además, Sandu es otro giro del rumbo político del país. Su predecesor, Igor Dodon, fue un político prorruso, y Sandu se proclama a favor de adherirse a la OTAN y a la Unión Europea. Al mismo tiempo, Sandu pudo vencer a Dodon solo en la segunda vuelta, y no tiene gran ventaja entre la población. 30 años luego de la disolución de la Unión Soviética, Moldavia todavía no decide si está bien o está mal, y para qué lado dirigir al país. Si les gustó este video, no olviden poner un like, escribir un comentario y suscribirse al canal. Además, suban este video a Reddit y envíen el enlace a sus amigos por WhatsApp.